Terima kasih telah menonton! Bienvenidos, comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy a la sesión general del instituto. Eh, yo soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de Programas Académicos de Educación Continua. Y a nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias para la Salud, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, para empezar esta sesión del instituto del día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Sandra Acevedo Gallegos, ella es la jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal, para que nos presente. Eh, la sesión de clínica de cirugía fetal IMPER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a, a nuestra sesión general, webinar del Instituto Nacional de Perinatología. Realmente es un gusto. Eh, tener este webinar debido a que el objetivo del mismo es dar a ustedes a conocer algunas de las situaciones que estamos nosotros eh, actualmente ofreciendo dentro del Instituto Nacional de Perinatología, que debemos de recordar que es una institución que atiende de forma gratuita a estos bebés que pueden ser candidatos a una intervención fetal de mínima... De mínima invasión y que el público en general y que eh, pueda conocer los criterios de referencia para nuestra institución, cuáles son las intervenciones que han demostrado evidencia y que mejoran el resultado prenatal en estos casos. Y para ello, pues vamos a tener una eh, breve introducción a, 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 a cargo de la autora Berenice Velázquez Torres, quien es médico materno fetal, adscrito al Departamento de Medicina Materno Fetal del IMPER Después vamos a tener una charla charla eh, de patología gemelar a cargo del doctor José Antonio Ramírez Calvo, también médico materno fetal. Eh, después etnia fragmática con el doctor Juan Manuel Gallardo Gaona, médico materno fetal también de esta institución. Y luego la participación de, en, en el tema de espina bífida por el doctor Rolando Jiménez Guerra, quien es neurocirujano pediatra también a cargo de todos los procedimientos dentro de la institución. Y finalmente, ¿cuáles son los criterios que hemos establecido para la referencia y contrarreferencia de pacientes? Ya que, a fin de cuentas, eh, de pronto los médicos que nos escuchan, que saben que estamos haciendo eh, cirugía fetal en el pues de pronto pudieran pensar que es muy complicado que sus pacientes accedan a este, a este manejo. Y pues tenemos uh -huh. eh, los tips y, y, y la forma en la que hemos ideado para que estos pacientes puedan llegar acá a través de la doctora Diana Yadmin Copado Mendoza, quien es eh, médico materno-fetal y quien actualmente es la coordinadora del de programa de cirugía fetal del Instituto Nacional de, de Perientología dentro del Departamento de Medicina Materno-Fetal. Y pues eh, los dejo con los doctores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Primero agradecer por este espacio para presentar un poco de lo que hacemos en el instituto, en la clínica de cirugía fetal, podría pensarse que en este momento hablar de la cirugía fetal es una moda, pero no es así. Desde hace ya varias décadas se ha tenido la inquietud y la necesidad de hacer algo más por nuestros pacientes fetales. Es importante tener en cuenta que el feto, una vez que se considera un paciente más, tenemos la obligación de proporcionar lo que necesita para mantenerse en las mejores condiciones. Habrá circunstancias en las cuales no existe nada más que podemos hacer. Pero mientras haya una posibilidad de actuar, tenemos que actuar en beneficio siempre de la salud del feto y manteniendo la salud materna. Ojo con esto. Si nos fijamos, desde 1961 tenemos la primera transfusión intrauterina que realiza Lili. ¿Cómo? Pues con mucha ayuda del divino, probablemente porque no había ultrasonido, era guiándonos con maniobras de Leopold, cómo le hacemos para hacer una transfusión intraperitoneal. Hubo exsanguíneo transfusiones realizadas con útero abierto. Ahí en 1972 hay un par de aguas y si se fijan no es una intervención invasiva, es una intervención farmacológica que nos da la pauta de poder disminuir en 50% o más la presencia de problemas respiratorios tipo membrana y alina con la aplicación de los inductores de madurez pulmonar. De tal manera que si vemos en la historia tenemos bastantes... Eh, intervenciones, bastantes intentos por mejorar las condiciones que se detectan en el feto. Si vemos la pirámide de atención del médico materno fetal, podemos ver cómo en la base tenemos enfermedades que afectan una gran cantidad de población que pueden ser detectadas tratadas y sobre todo prevenidas. Allí es quizá, y desde mi muy personal punto de vista, donde el médico fetal y el ginecobstetra debería estar actuando al 100%. Una vez que detectamos que un bebé tiene un problema, bueno, pasamos al siguiente nivel. Si son defectos estructurales, si son alteraciones funcionales como las arritmias cardíacas, si son alteraciones de crecimiento, si son patologías que se presentan exclusivamente en embarazos gemelares, bueno, pues ahí necesitamos ser capaces de detectar qué bebés tienen esos problemas y ofrecer el mejor tratamiento posible para cada caso en particular. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque no todos los bebés que tienen una obstrucción de vías urinarias, un luto, serán candidatos a procedimiento. Ni todos los bebés que tienen una hernia diafragmática, un defecto de tubo neural, ni todos los embarazos gemelares. Son muy pocos los casos y son los que tenemos en la cúspide de la pirámide. Aquellos que realmente van a necesitar una intervención. De tal manera que si pasamos exclusivamente a la cúspide, aún allí en la clínica de cirugía fetal vamos a tener pacientes detectados que tienen patologías susceptibles de ser intervenidos, mas no quiere decir que cumplan todas las indicaciones para hacerlo. Hay que realizar protocolos de abordaje bien establecidos con un equipo multiinterdisciplinario que nos permita seleccionar adecuadamente a estos pacientes, de tal manera que de todos los casos, que presentan las anomalías, que son detectados, que son susceptibles, solo un pequeño porcentaje cubrirá los requisitos para ser intervenidos. Nuevamente nos vamos hacia atrás en el tiempo 1982, cuando el doctor Harrison nos dice, es importante, ya que estoy haciendo yo intervenciones, saber cuál es la manera correcta de seleccionar a los pacientes que hay que intervenir. Y aquí tenemos, fíjense muy bien, diagnóstico preciso con exclusión de anomalías asociadas, historia natural de la enfermedad bien documentada y pronóstico establecido, ausencia de terapia postnatal efectiva en este momento. Al procedimiento inútero ha sido mostrado en modelos animales antes que empezar a hacerlo en humanos, con la demostración de que realmente revierte los efectos deleterios de esa condición. Y el procedimiento debe ser realizado en centros de terapia fetal, en donde haya todas las disciplinas necesarias para apoyar al feto y a la madre, con protocolos estrictos, consentimiento informado perfectamente explicado a mamá o a ambos padres, o a mamá y familiar designado. Nos vamos varias décadas después, 30 años, se revisan por el grupo de expertos en cirugía fetal, vean de este lado en la esquina inferior, y todos son hombres conocidos y reconocidos, y revisan esos criterios de Harrison, y vean qué cambios hay, prácticamente ninguno. Siguen prevaleciendo los mismos criterios que cuidadosamente se seleccionaron. Cada uno de mis compañeros que a continuación platicarán con ustedes les dirán particularidades de cada una de las intervenciones que se deben realizar para las diferentes patologías. Y aquí finalmente les digo... Vean el fundamento de la intervención. Si yo no conozco y reconozco el fundamento de por qué estoy haciendo una intervención, estamos destinados a sobreactuar, a hacer procedimientos que no necesitamos, a seleccionar mal a nuestras pacientes y a incurrir en aspectos éticos y legales. Vean, por ejemplo, no los voy a mencionar todos, pero hablando de las más frecuentes, transfusión fetofetal, fotocoagulación láser, pues el objetivo es separar las circulaciones fetoplacentarias que están ocasionando directamente el problema. Y con esto tratar de evitar el daño en uno o ambos gemelos, limitar lo que ya se produjo, disminuir el riesgo de parto prematuro, pretérmino, si yo al contrario lo estoy incrementando, ya no estoy cumpliendo con ese precepto. Se puede hacer también oclusiones de cordón, como en la secuencia TRAP, que la finalidad, pues está ahí implícita, separar a ambos gemelos, uno es el bomba, el otro está, pues, Decimos viviendo, pero está creciendo a expensas del otro gemelo. Entonces, ahí hay que intervenir. Si hablamos de los defectos de tubo neural, bueno, es cubrir la médula espinal expuesta, cesar la fuga de líquido que existe, evitar o prevenir la hidrocefalia y la herniación del rombencéfalo. Sí. Si no estoy logrando eso y nada más estoy parchando por parchar. No estoy cumpliendo con estos preceptos. Muy bien, en el imper, ya algunos habrán visto esta línea del tiempo, desde los años 90 se empiezan a hacer las intervenciones y fíjense cómo fuimos adquiriendo experiencia en procedimientos, experiencia en la detección de las enfermedades que son susceptibles de ser intervenidas para hacer una mejor selección de casos. Y junto con nuestra evolución ha evolucionado también la tecnología. Y siempre, siempre, siempre tenemos que tener en nuestra cabeza los cuatro pilares que rigen la bioética. Si nos salimos de esto estamos pisando en un suelo que no está fijo y podemos caernos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues empezamos con las patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico. Y bueno, lo que queremos y el objetivo que nos planteamos con esta sesión es presentar claramente cuáles son los criterios que tenemos. Una, para seleccionar a las pacientes que van a ingresar con nosotros. Y dos, eh, los criterios que utilizamos para las intervenciones quirúrgicas, como dijo la doctora, tenemos criterios muy específicos. Entonces, en el caso de los embarazos gemelares, pues lo primero, la terapia va dirigida principalmente a los embarazos monocoriales. Entonces aquí sí invitamos a que si alguien tiene dificultad para siquiera diferenciar el embarazo monocorial del bicorial, que tiene diferentes situaciones de presentación, estas pacientes pueden ingresar al instituto solamente por el hecho de ser embarazos gemelares, ¿de acuerdo? Pero lo ideal, pues, para este programa de cirugía es que lleguen ya estas pacientes seleccionadas con embarazos monocoriales, que por sus características, en particular, el compartir vasos sanguíneos, hace que se puedan tener las complicaciones propias de los embarazos monocoriales, ¿no? En las que tenemos la transfusión fetofetal, como una de las principales susceptibles de terapia quirúrgica y que actualmente ocupa la principal o la mayoría de nuestras intervenciones fetales eh, mayores, el gemelo acárdico o secuencia TRAP, ¿verdad? la restricción selectiva del crecimiento intrauterino y la secuencia anemia-policitemia de los gemelos monocoriales que vamos a ver. Entonces, en nuestra propuesta, nosotros lo que tenemos que mencionar es que todos estos embarazos. Gemelares monocoriales deben de ser atendidos en un hospital o en una unidad de medicina materno fetal de alta especialidad. ¿Por qué? Necesitamos que esto ya está establecido desde hace más de 10 años, esta propuesta de modelo de vigilancia de los embarazos monocoriales porque no sabemos cómo se comporten más adelante. Puede ser que en el principio no tengamos Datos muy importantes, pero es importante que desde las 12 semanas, alrededor de las 12 semanas, se establezca precisamente estos datos de corionicidad. Y en este momento ya se pueden establecer algunos datos que hablan de pronóstico, como diferencias en las longitudes, diferencias en la translucencia, ¿verdad? Después, entre las 14 y 28 semanas, establecer las condiciones más severas que son susceptibles de tratamiento y, bueno, las tardías que hacen que tengamos intervenciones para el nacimiento temprano. Y dentro de estas vamos a hablar de la transfusión feto-feto, cuya mecanismo de producción es una transfusión crónica por un desbalance en las comunicaciones arterioarteriales, venovenosas o arteriovenosas de uno u otro lado, que lleva a que un donante esté cediendo sangre. ¿Cuál es la importancia de esto y por qué la intervención? Y ya lo decía la doctora Velázquez. Podemos tener como secuelas discapacidad neurológica debido a las comunicaciones y al fallecimiento particularmente de uno de los fetos, o bien a esta secuencia crónica. También tenemos una alta mortalidad si no es tratada. Por lo tanto, estos pacientes no llegarían siquiera a tratamiento postnatal, 100% cuando se detecta la transfusión feto-feto antes de las 20 semanas y 80% cuando se presenta entre las 21 y 26 semanas. Justo este es el criterio que utilizamos para la selección de las pacientes y lo voy a anunciar más tarde, ¿no? antes de las 26 semanas. Ahora sabemos que solo requieren tratamiento aquellas transfusiones feto-feto que están a partir del estadio 2. ¿Cuáles son estos estadios y cómo se establece el diagnóstico? Es suficiente la secuencia polidramios, oligoidramios para establecer el diagnóstico. Todas las pacientes que tengan una secuencia polidramios u oligoidramios deben de ser referidas para la vigilancia especializada, aunque si bien nosotros nos encargaremos de clasificarlas y establecer quiénes son las que son susceptibles de tratamiento, había mencionado en la diapositiva anterior que solo son las del estadio 2. Entonces estas son las que llegan directo a tratamiento quirúrgico. Sin embargo, es ideal que nosotros las tengamos desde antes para poder hacer los protocolos y en caso necesario operarlas en el momento adecuado. ¿Cuál es la cirugía que ofrecemos? Por pues la fotocoagulación láser de las anastomosis vasculares, ya no hacemos salvo que ya no haya otra opción, la como paliativo el amniodrenaje, ¿de acuerdo? Solo para aquellas mayores de 26 y tratando de hacer. Entonces, para estadios 2 y más avanzados hasta la semana 26, ¿no? Y lo que ofrecemos pues es esta fotocogulación que no voy a presentar porque no perdamos más tiempo. ¿Cuál es la segunda? Afortunadamente mucho menos frecuente, pero que también es mucho más susceptible, es muy susceptible de tratamiento quirúrgico y es la secuencia trap, la secuencia de perfusión arterial reversa. En gemelos monocoriales, en donde tenemos un gemelo acárdico y un gemelo sano, que es el que está brindando la circulación al otro y que por lo tanto le llamamos gemelo bomba. Sin esta circulación proveniente de este gemelo, este no podría sobrevivir. Entonces se presenta solo en el 1% de los monocoriales. La mayoría progresan hasta el tercer trimestre, sin embargo, la mortalidad del feto bomba sin intervención es de hasta el 50%. ¿Por qué? Si son monocoriales, puede haber incluso accidentes de cordón, monoamnióticos, perdón. Puede haber con mucha mayor frecuencia falla cardíaca del gemelo bomba y complicaciones relacionadas al polidrame, como son la ruptura prematura de membranas o el nacimiento pretérmino. Entonces, si sin intervención tenemos una mortalidad del 50%, la sobrevida se eleva hasta el 80% cuando hay intervención y separamos estas circulaciones. ¿Quiénes son susceptibles de tratar? Bueno, la primera situación que tomamos en cuenta es la relación entre el peso estimado del acárdico y del gemelo bomba. Cuando ésta se acerca a 2 es cuando se supone que vamos a tener un mal pronóstico. Ya definitivas son aquellos datos que nos permiten mostrar que hay ya una descompensación cardíaca por parte de este gemelo bomba. El Doppler del arteria umbilical o del ducto venoso, la insu insuficiencia tricuspide, el gasto cardíaco elevado o incluso datos de hidrops. E y estos son los que se hacen. ¿Cuál es la intervención? Pues la oclusión del cordón del gemelo acárdico o bien la fotocoagulación de las anastomosis que es mucho más complicada nosotros preferimos esto la oclusión intersticial o bien la electrocoagulación con pinza bipolar ambas guiadas por ultrasonido salvo que no lo permita la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. verdad que a diferencia de la otra lo que tiene es un desbalance en los territorios placentarios también hay, hay comparten vasos y por eso la importancia de separarlos en donde lo principal es la discordancia de pesos y que se clasifica, de acuerdo a la clasificación de Gratacos, en tipo 1, 2 y 3, son tipos, no grados, y no son secuenciales, no pasan de uno a otro, los mecanismos fisiopatológicos son distintos y por eso su comportamiento es distinto. Generalmente a las tipo 1 les va muy bien, a las tipo 2 vamos a ver que eh, si bien tienen un pronóstico más incierto, hemos visto que sin intervención tenemos más sobrevivida de ambos gemelos. Porque la intervención es ocluir el cordón de uno o cerrar y hay más muerte de unos. Y los que pudieran ser más susceptibles son las tipo 2 cuando se presentan en una etapa muy temprana. ¿no? Utilizamos el Doppler definitivamente para clasificarlas y hay que conocer los detalles de esta clasificación. Pero como les decía, las tipo 1 son de comportamiento benigno y hay que darle so Doppler semanal. Aquí sí pudiera convertirse una tipo 1 en una tipo 2, ¿verdad? La tipo 2 es aquella que tiene un Doppler alterado, pero que tiene un... un un comportamiento predecible, es decir, es progresiva, pasa de uno a dos. La característica es que tenemos diástole reversa o bien onda A ausente o reversa en el ducto venoso. Y estos son los que tenemos que los únicos que parecen ser susceptibles en este momento de fotocoagulación o de intervención, dependiendo la edad gestacional en la que se encuentren, porque los muy tempranos sabemos que difícilmente llegarán a la viabilidad y la muerte de este gemelo podría Conducir al daño o lesión del gemelo eh, que va creciendo de forma adecuada. Por esto, en ocasiones, no siempre, son casos muy seleccionados en los que se puede proponer si la mamá acepta la oclusión del cordón o el láser de las anastomosis, que muchas veces, por la diferencia de territorios vasculares, hace que el gemelo más pequeño pueda fallecer. Y ahora sabemos que las tipo 3, que son las más impredecibles, porque no sabemos en qué momento va a fallecer el gemelo con restricción. Es a las que menos ofrecemos una intervención prenatal, pero preferimos ofrecer un nacimiento temprano para evitar la complicación de la muerte fetal del de gemelo con restricción y permitir o evitar que el gemelo que va creciendo de manera adecuada sea eh, lesionado, sufra de una lesión por la muerte del gemelo que, convive, que está restringido. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la secuencia anemia-policitemia en gemelos con. Eh, bueno, que la, se hablaba con, con TAPS, que ocurre espontáneamente entre 3 a 5% de los embarazos gemelares. Es una complicación principalmente del tercer trimestre y, bueno, puede ser también la complicación más frecuente, de la fotocoagulación para el tratamiento de la de transfusión feto-feto. ¿Por qué se da? Es un desbalance, pero este desbalance es mucho menor que la, foto, que la transfusión feto-feto y lo que nos da es una diferencia. En los hematocritos de ambos gemelos, no tanto en el peso y no tanto en la hemodinamia. Entonces lo hacemos mediante la velocidad pico de la cerebral media, y los criterios que tenemos para el diagnóstico es que el, dona, el, 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 don, el donante tenga un pico sistólico de más de 1.5 mOMs, de que el receptor tenga un pico sistólico de 0.8 mOMS, o por debajo del él, o bien los más actuales plantean que aunque no haya anemia o policitemia, una discordancia de más de 0.5 MOMs entre uno y otro y al nacimiento, pues aquí están los criterios. Generalmente en estos no tenemos intervenciones, dado que se realizan o se detectan tardíamente, por el pronóstico es bueno para la vida en ambos gemelos, y bueno, solo en caso de progresión rápida o muy temprana, entonces serían susceptibles de fotocoagulación láser. Sin embargo, muchas ocasiones también lo que se prefiere la transfusión intrauterina del donante. Finalmente y para concluir, entonces son susceptibles de tratamiento quirúrgico, ya lo dijo la doctora Velázquez, susceptibles, pero no todos se van a tratar, solo los que cumplen criterios específicos, la transfusión feto-feto, la eh, perfusión reversa por arteria de, del gemelo acárdico, algunos casos muy severos y tempranos de restricción del crecimiento fetal selectiva y bueno, algunos otros con eh, secuencia de anemia policitemia. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra de las patologías, como comentaba la doctora, que son susceptibles de ofrecer alguna alternativa de tratamiento en los casos que así lo ameriten. Y como comentamos, como se ha comentado, estos pues son los criterios que establece Harrison desde hace bastantes años y que no han cambiado mucho. Lo que me, se me hace importante es que nos enfoquemos en uno de los puntos más más relevantes cuando ya se realiza un procedimiento, que es el último punto, que debe ser realizado en centros de terapia fetal que tengan protocolos estrictos y que tengan además todos los recursos necesarios para el manejo de estos bebés. No es, no es solamente realizar el procedimiento, es todo lo que viene después de ello y el apoyo y la asesoría y el tratamiento y el manejo postnatal incluso en estos bebés. Como ya lo comentó la doctora, nada más brevemente, obviamente sabemos que la cirugía... Fetalca siempre es un procedimiento invasivo que se realiza en dos personas para beneficiar a una, a través de la mamá para beneficiar al bebé. Y es una decisión simple: si ustedes le preguntan a la mamá si está dispuesta a asumir un riesgo por la salud de su bebé, la mayor parte de las veces les va a decir que sí. Independientemente de lo que le digan ustedes, independientemente de que sea cierto si realmente se beneficia o no, la mamá siempre va a decir que sí la mayor parte de las veces. ¿Sí? Y la mayoría de las madres estarán de acuerdo en casi cualquier cosa por el beneficio de su bebé. Entonces, eso es un punto muy importante porque, porque eso puede hacer que manipulemos una respuesta en la paciente. Por eso tenemos que ser muy claros, muy concisos y específicamente qué le podemos ofrecer. ¿Sí? Otros aspectos, por supuesto, la terapia neonatal, no es como les digo, no es únicamente el que se opere el bebé, el que se le ofrezca el procedimiento, sino qué ocurre después, qué va a ocurrir si hay alguna complicación, qué va a ocurrir cuando el bebé nazca pretérmino, si, si, si nace una o dos semanas después del procedimiento, el apoyo que tenemos para ofrecerle alternativas al bebé, ¿sí? Y obviamente, por supuesto, la integración de un grupo de especialistas que, trabaj que trabajamos de forma interdisciplinaria para… Por supuesto, la atención pre y postnatal. Entonces, vean que no es únicamente le hago el procedimiento, le quemo el vasito, le coloco el balón, etcétera, sino todo lo que es integralmente un, ofrecer un procedimiento de terapia por cirugía fetal. Una de las patologías que hasta este momento se considera ya eh, aceptada para la utilización en la clínica de este tipo de procedimientos, que es la oclusión endotraqueal fetal es justamente en hernia diafragmática. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de las hernias son eh, posterolaterales, la mayor parte del lado izquierdo, ¿sí? el 85%, que es las que más vamos a ver, y una pequeña parte van a ser derechas, menos del 15% van a ser derechas, y las otras que son menos frecuentes, pero las que vamos a ver justamente son las izquierdas. Es un defecto muy temprano, por supuesto que altera el desarrollo del pulmón y como ya comentaba la doctora, ¿sí? este tipo de problemas afecta aproximadamente uno en cada 3.000 nacidos vivos y vean ustedes, el 40% de estos bebés con hernia fragmática van a tener otras alteraciones. Por eso es tan importante, uno de los criterios justamente es que no tenga otras alteraciones eh, estructurales o genéticas, cromosómicas específicamente, para que pudiera en un momento dado ser susceptible. No que se le realice, sino que reúna esos criterios que le darán una oportunidad de eh, eh, tener un tratamiento inútero que mejore o que en lo posible cambie ese pronóstico. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de que esté herniado el hígado, que esto complica aún más los resultados y la relación que tenemos en cuanto al volumen pulmonar del pulmón contralateral. ¿Sí? que nos va a dar la pauta, uno de los puntos muy relevantes para saber si estos bebés se beneficiarían o sería posible ofrecerles alguna alternativa. Aquí pueden ver una imagen clásica de, un, de una hernia diafragmática, vean cómo está el corazón desplazado hacia la parrilla costal derecha y vean cómo el, el estómago se ve paralelo a la silueta cardíaca y vean, este es el volumen pulmonar que tenemos que medir, este que ven aquí justamente. Es el volumen que nos va a dar la posibilidad de hacer ese cálculo que nos permite determinar si el bebé, si este caso es susceptible o no de poder ofrecer una alternativa de tratamiento inútil. Para esto, el más utilizado, como ustedes saben, es el índice observado esperado, ¿sí? el LHR el, o el índice pulmón cabeza. Ya actualmente el observado esperado es el que más utilizamos y que es. Una situación que en apariencia es simple, pero obviamente si se mide correctamente, una medición estandarizada que por supuesto nos permite hacer un cálculo lo más cercano a lo, a lo, este, a lo real. Y vean ustedes, ahí está justamente la medición a nivel del de el corte axial de cuatro cámaras y la, la medición a nivel del cráneo en el, en el axial medio, donde medimos la circunferencia cefálica. Y de esa manera nosotros vamos a obtener... Entonces, el volumen de ese pulmón que tenemos ahí, eh, que no está colapsado y que nos da la posibilidad de establecer qué tanto pulmón tiene este bebé, ¿sí? Y para ello, entonces, dividimos justamente ese volumen sobre el esperado para esa edad gestacional y nos va a dar ese valor que, que ustedes ven ahí, un observado esperado de 25%, por ejemplo, que estaba aquí en, esta, en este ejemplo, que es uno de los criterios justamente para establecer qué bebés pueden ser candidatos. Entonces, en general, con un mal pronóstico. Y mal pronóstico se considera aquel que tiene un, un índice observado esperado del 25% o menor al 25%. Son los que en un momento dado no tienen una probabilidad o tienen una probabilidad muy baja de, de, de tener un desarrollo pulmonar suficiente para poder sobrevivir posterior al nacimiento. Tienen una alta probabilidad de hipoplasia pulmonar severa y que obviamente es en donde podríamos en nosotros incidir para mejorar sus resultados. Un bebé que está por arriba de 25%, entonces tiene otras probabilidades de que al nacimiento se le pueda ofrecer alguna alternativa. Y por supuesto, los que tienen más de 45%, que serían los leves, son los bebés que generalmente van a tener una evolución favorable y que afortunadamente son la mayoría de los casos. La más, la más frecuente, la hernia, la, hernia, este, la hernia del lado izquierdo. Sí, que es como dijimos es la más frecuente, 85% de las de bochdalec, las posterolaterales, el LHR observado esperado menor a 25%, como ya dijimos descartar otras alteraciones fetales agregadas y ahí tiene que ser no únicamente estructurales sino también cromosómicas, sí, que nos permita definir que ese bebé realmente lo más probable es que no tenga otra alteración, sí, que sea un embarazo único y que no tenga un cervix corto o en un momento dado, si fuera el caso, pues poder realizar algún procedimiento antes de ofrecer esta oclusión. Y la otra situación es la edad gestacional. La edad gestacional idealmente debe ser antes de las 29 semanas con 6 días porque el balón generalmente está dentro del bebito aproximadamente 4 semanas y se debe retirar alrededor de la semana 34. Entonces son los casos en donde se puede ofrecer esta alternativa. Aquí, más del... 75% de los casos que nos llegan aquí para valoración están por arriba de esta edad gestacional. Desafortunadamente todavía tenemos un diagnóstico muy tardío, cuando este diagnóstico se puede sospechar por lo menos desde el primer trimestre. No en todos los casos, pero desde el primer trimestre, por lo menos en el estructural, que sería entre la semana 18 y 24, podríamos ya identificar un defecto de este tipo, siempre y cuando tengamos la capacidad para hacerlo. Por eso es importante que los médicos que están fuera de aquí de la institución y muchos de ellos que han sido formados aquí, tengan por supuesto la posibilidad de detectar a estos bebés que pudieran ser susceptibles a un tratamiento. Aún así, existen ciertas condiciones que son muy, muy importantes para que los resultados puedan ser lo más favorable posible, por ejemplo, el contar con ECMO al nacimiento, que nosotros no lo tenemos, hay algunas otras alternativas, pues sería lo más conveniente que el recién ha sido pese más de 2 kilos y por supuesto una edad gestacional mayor a las 34 semanas, el manejo inmediato y por supuesto el tratamiento y el manejo neonatal que requiere este bebé para que se pueda dar el apoyo posterior a la utilización de este procedimiento inútil. ¿Cuál es el objetivo de la oclusión traqueal? Eh, fetal, pues justamente permitir la expansión de este pulmón. Recuerden que los pulmones producen líquido y obviamente el bebito expulsa ese líquido. Si nosotros colocamos ese balón que va a ocluir la tráquea, lo que va a hacer es que ese líquido pulmonar se va, a, va a permanecer dentro de los pulmones, va a expandir el tejido y eso va a ocasionar que las asas o las estructuras que están yendo hacia el tórax del bebito puedan descender y eso le permita expandir su volumen pulmonar pero también obviamente tenemos que eh, considerar que son bebés que requieren de retirar ese balón antes para que pues para que pueda expulsar ese líquido para que eh, los, los factores de crecimiento el, el surfactante y demás pueda estar en condiciones adecuadas para que ese bebito pueda respirar cuando nace por eso es tan importante que el retiro del balón sea idealmente a las 34 semanas pero obviamente también tenemos posibilidades de que Tengamos alguna complicación y que entonces ese, esos bebés puedan tener ruptura de membranas. Una gran proporción de estos bebés a los que se les coloca el balón pueden tener un nacimiento pretérmino antes del momento en que está programado el retiro del balón y obviamente se requiere una, una, un retiro inmediato para poder ofrecer alguna alternativa. ¿Sí? Ahí tenemos las complicaciones. Vean ustedes, la hernia defragmática congénita izquierda tiene una sobrevida mayor, alrededor del 50% en general, pero vean cómo la derecha tiene un pronóstico de una supervivencia alrededor del 24, una cuarta parte aproximadamente. Vean las complicaciones, que obviamente la más importante de cualquier procedimiento que se realiza en útero pues es la ruptura de membranas, por supuesto el nacimiento pretérmino y las complicaciones de la prematurez, que el balón, se, eh, se desinfle dentro de la tráquea y que entonces pierda el efecto que estamos buscando, la dificultad para remover el balón ¿sí? y la muerte fetal inexplicable aún en estos casos que por supuesto también aunque es un porcentaje de menos del 2% es importante considerarlo. Y aquí nada más para terminar vean ustedes que a pesar del de procedimiento, lo que mencionábamos, bebés con una con una, un riesgo alto para hipoplasia pulmonar severa sin tratamiento Vean, el 15% sobrevive, cuando se utiliza el balón podemos alcanzar hasta el 40% aproximadamente, y este que es el, el protocolo que se está haciendo en Europa en los bebés con eh, hernia diafragmática, con un índice observado esperado o con un riesgo moderado para hipoplasia pulmonar severa, también se ha visto una, una mejoría, sin embargo, todavía no se considera como un procedimiento que se tenga que ofrecer ya. En general, a, la, a los bebitos que tienen este tipo de problema. La sobrevida entonces relaciona a la edad gestacional del nacimiento y, por supuesto, a poder retirar el balón por lo menos 24 horas previas al nacimiento del bebé para evitar esas complicaciones pulmonares que podrían llevar a un resultado desfavorable. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación a la sesión. Eh, lo que voy a presentar brevemente es el trabajo que realizamos eh, el equipo de medicina materno fetal eh, para el manejo de espina bífida in utero dentro de la institución. Recordando brevemente que la población con la cual nosotros trabajamos es una población desprotegida, muy vulnerable. Básicamente, tres de cada cuatro mexicanos no tienen acceso a una seguridad eh, social, es decir, eh, pues no cuentan con gastos médicos mayores o, un, o, o eh, protección médica eh, de parte del estado. La mayoría de, estos, de estas personas, pues tienen trabajos poco remunerados y creo que lo que nos deberíamos de centrar no solamente es en que la mitad no cuentan con un diagnóstico prenatal, sino que básicamente más de la mitad van a nacer vía vaginal, es decir, ni siquiera existía un plan prenatal de nacimiento y por lo mismo pues se incrementan mucho los riesgos y resulta irónico que afortunadamente nosotros estamos planteando cirugía de muy alta especialidad cuando la mitad de los nacimientos en el país de estas características pues ni siquiera lo contemplaban es decir van a ser sorpresas al momento del nacimiento eh, específicamente para el caso del mielo en México Sabemos que se mantiene muy estable aproximadamente en los últimos 10-12 años, oscila entre 280 y 414 nacimientos al año con esta característica. Eh, en los últimos años ya prácticamente no ha variado y lo que comentábamos, no, un porcentaje muy importante continúa naciendo vía vaginal. Eso no solo representa un riesgo para los bebés, sino que te habla de todo el trasfondo en el cual no hay un diagnóstico oportuno. No hay un plan de manejo postnatal, eh, hay un desconocimiento de lo más profundo y más básico del manejo de estos pacientes. Ni siquiera el poder elegir la vía de nacimiento es algo del dominio público. Entonces es importante que nosotros hagamos estos foros para poder ir concientizando a la gente de que hay otras opciones y que se puedan referir de manera temprana para minimizar riesgos y optimizar el pronóstico de estos chiquitos. La cirugía fetal, específicamente para el mielo a diferencia de las demás indicaciones, sabemos que no estamos ante una patología que ponga en riesgo la vida eh, explícitamente, sino estamos ante algo que es potencialmente discapacitante. Y las ventajas de la cirugía fetal radican en minimizar la discapacidad motora con la que pueden cursar, disminuir la posibilidad de hidrocefalia en un porcentaje importante. Sabemos que aquellos que se llevan a término y no se operaron, pues prácticamente entre un 85 y un 90% van a ser hidrocefalia. Más de un 90% van a ser la malformación de Chiari como tal y pues la discapacidad que implica. No se diga la vejiga neurogénica que está prácticamente presente en un 100% de los casos. Y con la cirugía fetal se va a minimizar. No les voy a decir que van a ser niños sanos. Eh, no, de hecho hay que ser muy cuidadoso y sería motivo de otra plática el seguimiento de estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver el mejor pronóstico neurológico posible y vamos a ver eh, una disminución muy importante. Prácticamente la mitad de los casos ya no van a tener hidrocefalia no van a tener vejiga neurogénica y la, potencia, eh, la potencial independencia a la marcha pues es mucho mayor, prácticamente el doble. Eh, es importante considerar que a nivel mundial no tenemos una buena estadística. De entrada porque no existen códigos para la cirugía fetal de miel o y segundo porque al ser pacientes que aún no nacen, pues no son susceptibles de un seguro de gastos médicos mayores y el seguimiento como tal es mucho más difícil. Eh, sabemos al menos que hay un estimado de que entre un 50 y un 60% de los casos en los Estados Unidos son operados sin útero. Tomando en cuenta que en ellos es básicamente el doble de lo que se reporta en México, probablemente está alrededor de unos 500 casos al año operados sin útero en Estados Unidos. Y sabemos que el acceso a la cirugía fetal correlaciona con una mayor capacidad de información y de educación del paciente. Este es un video. En el cual pues quisiera enseñarles qué es lo que hacemos aquí en el instituto como equipo. Obviamente, aquí hay muchas cosas que no vamos a ver representadas, ¿no? como es la detección inicial, la evaluación genética, la evaluación por imagen y el seguimiento. Pero como pueden ver, bueno tenemos una muy buena visión, muy nítida, de lo que es el defecto de tubo neural. Ya posterior al vaciamiento del líquido amniótico, eh, hacemos una microdisección del defecto en el cual lo que buscamos es separar el tejido neural de la piel para desanclar la médula espinal. Esa tracción como tal es la que realmente nos condiciona el deterioro, nos condiciona el, eh, la malformación de Chiari, que la fosa posterior sea más pequeña, que tengamos herniación amigdalina y eventualmente una obstrucción en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Por eso en muchos casos con esto vamos a lograr revertir mucho de los efectos del meningocele. La separación obviamente es difícil porque estamos trabajando pues, en mucha cercanía con la placenta. Probablemente a mí me da más estrés la placenta que la médula. Normalmente cuando, cuando yo toco mi zona de confort es cuando, cuando todos están asustados. Eh, y finalmente vamos rodeando el defecto para pues, tener la, la disección eh, adecuada de las raíces nerviosas. Eventualmente lo que vamos a lograr es ya tener una médula espinal libre, ya no va a tener anclaje y si ese fuera mi objetivo primario ya está cumplido. Después lo que vamos a colocar es un sustituto biodegradable de dura madre para poder tener un cierre lo más hermético posible y finalmente pues se va a intentar hacer el cierre primario de la herida eh, que afortunadamente hemos contado con el apoyo invaluable tanto del doctor Silvestri como del doctor Escobar para poderlo hacer. Entonces, eh, a grandes rasgos, en esto consiste el procedimiento percutáneo laparoscópico para la corrección de mielomeningocele. Existe también la opción de cirugía abierta, ambas tienen sus pros y contras, dado que el instituto siempre ha tenido una orientación pues a proteger la salud materna, también es importante cuidar su futuro reproductivo y en algún momento inclusive dar la opción a que pueda hacer parto. Eh, sabemos que aquí en el instituto a partir de la pandemia tuvimos una disminución en los casos de referencia. No ha sido hasta ahora que ya estamos retomando nuestro nivel prepandemia. Sin embargo, vemos que ya prácticamente uno de cada cuatro, uno de cada tres casos de miel o meningocel en el instituto se están operando inútero. Esto es, eh, ¿pudiera ser más? Probablemente sí, pero creo que parte del éxito que estamos teniendo es ser muy disciplinados en cuanto a la, a la selección de candidatos y que estamos operando exclusivamente aquellos en los que potencialmente les va a ir bien desde el punto de vista motor. Ahora, en América Latina, pues desafortunadamente la estadística es muy peculiar. Eh, pareciera que nuestros resultados no son similares al europeo y al americano, sino muy contrastantes, eh, inclusive pues desafiando la lógica de la fisiopatología de esta patología. Entonces creo que también para nosotros como instituto es importante que seamos muy responsables y a la larga también contribuir a reportar eh, efectos adversos o eh, complicaciones que se pudieran derivar de estos procedimientos, ya que la información en la literatura es muy escasa, está muy enfocada sobre todo a resultados exitosos. Creo que es importante agradecer el trabajo de todos y como les comentaba, no solamente es los que intervienen en ese video que se sintetizó en dos minutos, sino todos los que tuvieron la, 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 la inteligencia de haber referido de manera oportuna a estos pacientes a un centro de referencia, la detección temprana, eh, la evaluación preoperatoria y por supuesto también el seguimiento postnatal. Eh, creo que lo que nosotros quisiéramos es ver que todos los niños con miel o meningocele nacieran así. Eh, como, como pueden ustedes pues, ver, el, el, el resultado es, es impresionante. Creo que esto es lo que hace que uno, a pesar de lo difícil que implica este tipo de procedimientos, te motiva a seguir intentándolo. Y pues con esto doy por terminado para que podamos seguir a tiempo con lo demás. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar nada más, eh, pues les, le, creo que me, los que me antecedieron ya las imágenes dicen que más que mil que palabras. La cirugía... Dentro del IMPER es una realidad la cirugía fetal. Entonces, ahora lo que necesitamos es lograr una referencia oportuna de nuestras pacientes. Como les decía Rolando, esto ya se hace día a día y uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando es que las pacientes no lleguen en tiempo o no cumplan los criterios específicos para estas intervenciones. Es importante decir que, eh, bueno, ya en cada uno de los eh, tipos de cirugía, que es lo que intentábamos hacer en esta hora, se resumieron cuáles son los criterios. Existe un correo dentro de nuestro servicio que es cirurgía.fetal.gov.mx, donde pueden tener la ventana abierta a comentarnos sus casos para poder referir a estas pacientes. ¿Qué es importante o qué queremos lograr? Debemos de saber que este programa es el único a nivel nacional que eh, logra una gratuidad a nivel de sistema de salud. Entonces, esto es accesible prácticamente a toda la población. En resumen, las cirugías como ya les eh, presentaron eh, mis compañeros que se están operando dentro del instituto son el eh, láser para la transfusión gemelo-gemelo, eh, tratamiento fetal para defectos de tubo neural, la oclusión de anemia fragmática y también la apertura de válvulas de corazón, válvula pulmonar aórtica. Aquí es súper importante que no vamos a operar a cualquier bebé. Como ya reiteramos en muchas de las eh, pláticas, hay criterios específicos, pero sí es importante poderlas valorar para que decidamos oportunamente quiénes son las que van a ingresar. Ahora, ¿qué es importante que ustedes sepan? Pacientes que tienen derecho a viencia no se contraindica el ingreso al instituto, es decir, aquellas pacientes que tienen IMSS, ISTE, eh, PEMEX, Marina, eh, Servicio eh, Militar, estos no son contraindicaciones para que puedan ser intervenidas dentro de nuestro hospital. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pues primero necesitamos obtener los datos de derecho a viencia. Para eso lo único que requerimos es el CURP de la paciente y de su esposo. Y con eso es suficiente para que nosotros podamos saber qué tipo de derecho a audiencia o no tenemos. En el IMPER ya existe como tal un convenio que nos permite poder intervenir a estas pacientes. Y dependiendo de esto, bueno, eh, una vez eh, que vemos si la paciente tiene derecho a una gratuidad total o a una revaloración dependiendo de su eh, derecho a audiencia, entonces... Eh, ingresan al servicio de medicina materno-fetal. Aquí existe una comunicación estrecha entre medicina fetal y las trabajadoras de servicio social. Nosotros tenemos una trabajadora a cargo, que es este, eh, eh, Viridiana, que ella está muy de cerca con nosotros para poder saber qué pacientes son las que tienen derecho a viencia o no. Y a partir de ahí ya ingresan para ser valoradas y ver si son candidatas o no. Una vez que ingresan y son candidatas a cirugía fetal, bueno, aquí empieza todo el proceso para poder ingresar al instituto. Como decimos, estos procedimientos deben de ser lo más ágiles posibles, entonces no tratamos de hacer tan engorriosos estos trámites administrativos, sino facilitar. ¿Qué es lo que necesitamos? Si ustedes ingresan a la página del instituto, en la página viene una liga que dice cita de primera vez, en donde pueden acceder a todos los documentos administrativos que se requieren para poder... De ingresar. Hicimos una hoja de referencia que a grandes rasgos facilita que nosotros podamos conocer a las pacientes desde que vienen, porque sabemos que muchas de estas pacientes vienen muy lejos de Sonora, de Chiapas, de otras partes de los estados, y aquí es importante pues desde antes irlas conociendo para saber y priorizar cuáles son los casos que más se requieren. Entonces en esta breve hoja lo único que requerimos es saber quién nos la está mandando para poder tener una comunicación estrecha con ese médico, saber eh, eh, qué patología es la que vamos a abordar con este paciente en especial y algunos eh, pues, eh, criterios muy básicos que nos permiten saber la urgencia o no de la cirugía. Entonces, estas hojitas de referencia se van a subir también a la página del instituto en donde van a poder acceder. Lo que intentamos, y estamos trabajando en una página específicamente para la clínica de cirugía fetal dentro del Departamento de Medicina Materno-Fetal, en donde sea todavía más accesible que ustedes puedan encontrar la información. Pero por el momento contamos con este correo en donde podemos tener una comunicación más estrecha y que se sientan con la confianza de comentarnos a sus pacientes. Es importante. Eh, Conocerlos antes de saber si son o no candidatos a estas cirugías, porque ya nos hemos topado que a veces ellos vienen con la idea de que ya vienen a una cirugía fetal y nosotros al momento de valorarlos, pues vemos que no cumplen con estos criterios. Nunca vamos a ir en contra de lo que ya está establecido, de los criterios de ética, para poder saber qué paciente sí y qué paciente no requiere la cirugía. Pero, pues primero hay que valorarlas para poderlos conocer. Entonces, a grandes rasgos, ya existe la cirugía fetal en el instituto, es algo que se está reproduciendo, que afortunadamente podemos sentirnos orgullosos de los resultados que estamos teniendo. Estamos trabajando en agilizar esta referencia y contrarreferencia, pero bueno, eh, ocupamos de estos canales que tenemos con ustedes para que puedan referir más oportunamente a las pacientes y cualquier duda, bueno, siéntanse abiertos a comunicarse con nosotros. Pues muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. Eh, algunas ya las he estado contestando aquí porque, por si no había tiempo después, pero una de ellas eh, ya la ha la doctora Yasmin en relación a si los pacientes tienen derecho a biencia, si pueden ser atendidas aquí y si les cobran. Si hay un costo para los pacientes que tienen derecho a biencia, debido a que el, por el proceso administrativo de gratuidad, si la paciente tiene IMSIX, IMSS, TPEMEX, etcétera. Eh, sí, debe tener algún costo para ella, sin embargo, se les ajusta el nivel. Realmente las autoridades han estado así como que haciendo lo, lo imposible, pues, porque la paciente pague lo mínimo posible. Sí, una paciente que tiene derecho a se va a pagar 10 veces menos en el INPER, a pesar de que pague aquí, que lo que pagaría fuera en cualquier, en cualquier hospital este, privado. La otra pregunta que nos estaban eh, eh, haciendo aquí en el, en el chat es si regresábamos el líquido amniótico después de la de la cirugía no es el líquido amniótico que sale en, en el en el caso de la de este obviamente en el transfusión feto feto pues definitivamente se desecha no pero también el de en los casos pues con eh, de efecto de tubo neural tenemos una bomba especial que drenamos primero el líquido amniótico porque se tiene que trabajar con CO2 dentro de la cavidad. Quiero mencionarles que el Instituto Nacional de Perinatología, como ya les explicaron mis compañeros, es la única institu institución actualmente público privada donde se hace el, la, el, la la reparación endoscópica de efecto de tubo neural asistida por minilaparotomía. Eso quiere decir que la paciente se va con una herida a su casa de dos o tres centímetros. No se expone el útero para hacer el abordaje endoscópico la paciente se va con una herida pequeñita y los puertos pues se cierran y no hay mayor problema entonces se infunde el CO2 es una bomba humidificadora que está programada para hacerlo en automático y obviamente nosotros estamos tranquilos de que mientras esté en la cirugía la bomba está haciendo su trabajo al final se extrae todo el CO2 y la bomba también está programada para instilar la solución salina el líquido amniótico no se regresa a la cavidad y otra pregunta que también eh, era muy interesante, que también ya la contesté pues en el chat, pero es que mmm, hay evidencia que eh, pacientes con síndrome de transfusión feto-feto, eh, eh, perdón, con restricción selectiva del crecimiento estadio 1, si se pueden beneficiar pues de una intervención inútero, digo que la, la restricción selectiva estadio 1 no se interviene, o sea, es una paciente que no tiene alterado el Doppler y que a fin de cuentas va a llegar… A, este, a la semana 36 y los bebés van a ser como si nada, o sea, no los vamos a exponer un riesgo. Ahora, no sé si la pregunta era en relación a síndrome de transfusión feto-feto estadio 1 porque el doctor Toño Ramírez ya le dijo ahorita que general es a partir de los estadios 2, sin embargo los estadios 1 sí pueden llegar a requerir una intervención inútero, por eso es que todos los casos deben de valorarse, si es un bebé que tiene un gran polidramnios que hay un bebé que está colapsado uno de los sacos y el otro tiene 14, 15 pues claro que sí se van a intervenir o sea no es una regla que los estadios 1 nos intervienen si tiene transfusión feto-feto estadio uno y tiene criterios de mal pronóstico, se va a intervenir el, el, este, el, el bebé en función de buscar un mejor eh, resultado de, de crecimiento. Dice el doctor que si se refería a la restricción selectiva al crecimiento no los tipo 1, solamente se vigilan, porque no tiene alterados el Doppler, nacen las semanas 36 y no debe haber mayor mayor problema. Imagínense que operamos un bebé con una recisión selectiva tipo 1 a la semana 25-26 y se pierde dos días después cuando no tenía ninguna indicación de haberse operado porque son bebés que tienen muy buen pronóstico. En general los tipo 1 se comportan muy bien, ¿no? Cuando vemos una recisión selectiva y vemos tipo 1 así, uf, dices bendito, no tengo que hacerle nada, ¿no? Pero obviamente sí se tiene que seguir vigilando, eso sí. No sé si de los ponentes alguien quiera agregar... Eh, algo a esta intervención. La verdad es que este sistema de referencia que les comentaba la doctora Jasmine, ya también aquí les compartí el, el correo donde pueden presentar las pacientes, les compartí también los teléfonos donde pueden compartir las pacientes. O sea, no piensen que es difícil acceder a la atención dentro del IMPER ¿verdad? Porque de pronto dicen, no, es que es inaccesible. No, no es inaccesible. Estamos abiertos realmente a paciente pacientes que nos comentan, pacientes que valoramos. A veces las valoramos el, el, prácticamente el mismo día o les decimos nada más, avísenos cuándo va a llegar para nosotros estar pendientes de que va a llegar la paciente. Y pues queremos nosotros pues, que ustedes tengan la seguridad que realmente estamos haciendo un gran, gran esfuerzo desde el punto de vista individual, de equipo y de institución para ofrecer un programa de calidad para estos bebés y realmente cambiarles la vida. Ustedes ven aquí el video que presentó el doctor Rolando al final. Es un bebé que nace, que está moviendo las rodillas, las piernitas, que va a poder caminar, a lo mejor con apoyo, a lo mejor con aparatitos o lo que sea, pero que se va a poder mover, ¿no? que va a ser un, un, un niño que va a poder trasladarse a su trabajo, a la escuela, etc. Eso les cambia la vida a los niños. Entonces, refieran a los pacientes, pueden ser… Al correo pueden ser… Uh, pronto les vamos a compartir un celular donde va donde ustedes pueden mandar ahí directamente, así el chat, donde va a estar el celular disponible a las 24 horas, lo vamos a, a compartir en nuestras redes, ahorita por lo pronto es con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en el, en el teléfono que les compartí, pero ya va a haber un celular donde pueden ustedes estar mandando ahí mensajes, pues realmente las 24 horas del día, de ese celular va a estar a cargo la doctora Copado, 24… ¡Ah, lo no sé! <laughs> No, pero siempre va a haber alguien que les esté contestando. ¿eh? Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.